enseñaremos tu pacto, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestro caminar junto al Señor en esta Semana Santa, en el Triduo Pascual, con la misa de la Cena del Señor. A través de los medios de comunicación, la televisión, la radio y las redes sociales, muchas personas están asistiendo a la Santa Eucaristía en todo el país y en todo el mundo. Celebramos hoy la misa en la que el Señor instituyó el sacramento de la Eucaristía e instituyó el sacerdocio, dejándonos el mandamiento del amor. Lo hacemos sin fieles presentes, pero con todos ustedes presentes en sus casas, en sus hogares, en los hospitales, en las cárceles, en los lugares donde cada uno está trabajando, porque aun cuando la iglesia físicamente parezca estar vacía, está llena de sus hijos que forman la iglesia verdadera, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, que es el pueblo de Dios que camina. Esta misa no tendrá el tradicional lavatorio de pies que se hace en la misa de institución de la Eucaristía, y al final haremos un momento de adoración antes de dejar al Santísimo Sacramento reservado. Oremos especialmente durante esta Eucaristía, queridos hermanos y hermanas, por este momento que vive el mundo, nuestra patria, sobre todo por los que están pasándolo más mal, personas enfermas, personas que están con temor, con mucho temor, nuestros adultos mayores, personas que ya están contagiadas con el virus, personas que están en cuarentena, muchas cuarentena obligatoria dispuesta por la autoridad. Oremos para que seamos dóciles al Señor como fue Jesús al Padre Eterno en el cumplimiento de las indicaciones que nos van dando las autoridades para que podamos salir de este momento difícil en la historia del mundo y en la historia de nuestra nación, y para que siempre caminemos de la mano del Señor, que no solamente vino a vivir con nosotros, sino que se quedó a vivir con nosotros en la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten
Oremos. Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena, en la que tu Hijo unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor, concédenos que, de tan sublime misterio, brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Éxodos. El Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel: el 10 de este mes, consíganse cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal, tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de un año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes, y a la hora del crepúsculo lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los dos postes y el dintel de la puerta de las casas donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura y verduras amargas. Deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias y con el bastón en la mano. Y lo comerán rápidamente en la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres como animales, y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla, yo pasaré de largo, y así ustedes se librarán del golpe del exterminador, cuando yo castigue al país de Egipto. Este será para ustedes un día memorable, y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la ¿con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. El cáliz que bendecimos es la comunión de la
Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, lo que yo recibí del Señor y a mi vez le he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracia, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Palabra de Dios. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla, se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí.
Jesús le respondió, «Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte». Entonces el Señor le dijo a Simón Pedro, «No solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos». Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho, «No todos ustedes están limpios». Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo, «¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón porque lo soy. Si yo que soy el Señor y el Maestro les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor es mi fortaleza. Queridos hermanos y hermanas, en el libro del Éxodo, como hacemos todos los años, repasamos una vez más el momento en que el Señor decide liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y cómo señala ese momento con su paso y cómo se preparan los hebreos para la liberación. En la segunda lectura hemos vuelto a recordar las palabras de San Pablo sobre la institución de la Eucaristía. Y estamos aquí, todos reunidos en el Espíritu por el misterio que hoy día apreciamos con mayor profundidad que nunca de la comunión de los santos, la Iglesia triunfante en el cielo, la Iglesia militante en la tierra, nosotros que vamos caminando a la vida futura, y la Iglesia purgante que espera la purificación en el purgatorio para llegar también al cielo y hacer esa Iglesia celestial para siempre, donde todos viviremos junto con Cristo en Dios, según la expresión de la Sagrada Escritura. Quisiera destacar en esta ocasión que el Señor sigue pasando, que la preparación del pueblo judío era un anuncio de aquel otro paso suyo, el paso que dividió la historia humana y que hoy día celebramos, cuando Él se encarnó, vino a vivir con nosotros, vivió en una familia, asumió toda nuestra vida menos el pecado y después, como acabamos de escuchar, volvió al Padre. Pero antes de partir, siendo Dios, hizo lo que nosotros no podemos hacer: irse y al mismo tiempo quedarse. Quedarse escondido en el pan eucarístico. La Iglesia desde el principio ha afirmado con mucha fuerza la presencia real de Jesucristo en la Santísima Eucaristía. Muchas
de las expresiones cristianas de otras confesiones no creen en esa presencia, o la creen de una manera mesurada, menor, simbólica, espiritual. La Iglesia Católica afirma desde los inicios, porque las palabras salidas del Señor son palabras de la boca de Dios y son inequívocas, y porque corresponde a su manera de amar a los hombres, que en este sagrado sacramento está Jesucristo con su cuerpo, con su sangre y con su divinidad. Todo entero. Y por eso la Iglesia venera con particular devoción esta presencia. Y por eso nuestra vida se centra en esta presencia de Cristo en medio de nosotros, en nuestro mundo. En este mundo material, lleno de alegrías, lleno de dificultades, lleno de dolores y de privaciones, en este mundo que hoy día vive esta pandemia que tiene a tantos entre la vida y la muerte, que tiene a tantos atemorizados a nosotros mismos, que tiene a tantos encerrados para no contagiarse, pero Él sigue ahí. Y por eso, hoy día, en este día en que celebramos la misa desde el establecimiento de la cena del Señor, la misa en que el Señor dejó la Sagrada Eucaristía, a través de estos medios que estamos ocupando, que son medios que no existían en el pasado, también nosotros podemos expresar nuestro amor a la Eucaristía, como ya lo hacemos muchas veces en esa adoración perpetua al Santísimo que transmitimos todos los días por el canal de televisión. El Señor se fue, pero se quedó. Él nos busca, pero quizás nosotros no lo buscamos a Él. Y aquí está una de las razones de las dificultades de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestra sociedad. Derrochó su amor a nosotros con la enseñanza del Evangelio, enseñándonos a vivir como hermanos, dejándonos, como acabamos de escuchar también, el mandamiento del amor, el servicio a los demás, lavando los pies a sus discípulos, y nosotros, hombres y mujeres de corazón duro, muchas veces no le damos entrada. Este es el corazón y el centro de las dificultades que padece el mundo, en las cuales también se puede anotar la que actualmente estamos padeciendo. Por eso, queridos hermanos, en esta fecha memorable, día de la institución de la Santísima Eucaristía, es quizás el momento también de examinarnos y decirle al Señor aquello que se decía a sí mismo el hijo pródigo: volveré, le pediré perdón y me quedaré en la casa como un empleado más, como un esclavo. Queridos hermanos, el mundo debe volver a Dios. El mundo debe reencontrar a Dios. Cada uno de nosotros debe encontrar a Dios. Primero, en su propia divinidad contenida en la Santísima Eucaristía. Después, en el amor al prójimo, que es una expresión del amor a Dios. El Señor se fue y se quedó. Pero no se quedó en el aislamiento, se quedó para entregarse. Hoy no podemos recibir al Señor todos los días o los días domingos, como ocurre en muchos de ustedes que nos oyen. Pero sí podemos unirnos espiritualmente a Él mediante la comunión espiritual que haremos al final de la Santa Misa. El Señor también hoy día no solamente se quedó, sino que estableció
la manera y la forma adecuada a nuestros sentidos y a nuestra vida material de renovar esa presencia entre nosotros y estar presente en todo el mundo a la vez. Hagan esto en memoria mía, dijo a los apóstoles que estaban con él en la última cena. Y estableció el sacerdocio católico, que es un don inmenso dado por el Señor a la Iglesia, y que lo más importante que busca es precisamente mantener perpetuamente la presencia del Señor en la historia humana a través del santo sacrificio del altar, que es sacrificio, acción de gracia, presencia y alimento. Agradezcamos hoy día al Señor el don del sacerdocio, pero también te pregunto y me pregunto, ¿cuánto oramos, cuánto nos esforzamos para que haya más sacerdotes, para que haya jóvenes que decidan entregar su vida para ser otros Cristos en el sacerdocio? ¿Y cuánto cuidamos a nuestros sacerdotes que ya nos sirven y que son otros Cristos en medio de nosotros? Más allá de que algunos hayan sido infieles, más allá de los pecados que cada uno de nosotros puede tener, somos Cristo, el mismo Cristo, y hoy también entonces nos examinamos en la presencia del Señor. Amo el sacerdocio católico, lo respeto, lo venero, no con una veneración falsa de gente que quizás personas que están más arriba o que hay que, sino que porque son otros Cristos, pecadores, con miserias, con dificultades como todos los seres humanos, pero son otros Cristos. Por eso hoy día va mi saludo a tantos hermanos nuestros que diseminados por el mundo entero, en partes muy difíciles, en parte donde están perseguidos, en parte donde son reprimidos, en parte donde se arriesgan a día su vida por celebrar los sacramentos, por asistir a los enfermos, por confesar, por bautizar, están ahí. También en nuestra diócesis, también aquí en Chile, hasta esta misma hora, un poco más tarde, en muchas partes, están los sacerdotes celebrando, en este caso, sin el pueblo de Dios, transmitiéndolo al Señor, a la institución de la Eucaristía. Gracias, hermanos sacerdotes. Gracias por su servicio abnegado, silencioso y oculto, que en los últimos años no ha recibido ningún aplauso, que ha recibido muchas críticas, pero la gran y la inmensa mayoría de ustedes trabaja diariamente, sin cesar, constantemente. Sigamos adelante, no esperemos ningún aplauso humano, no esperemos ningún reconocimiento de los hombres, y cuando te lo den, si bien no lo rechaces, no le des importancia. Solo nos cabe un reconocimiento, el del único y sumo sacerdote, Jesucristo el Señor. Y por último, el Señor nos deja el mandamiento del amor, la ley suprema por la cual nos regimos. Dejamos la antigua ley, ojo por ojo, diente por diente, y pasamos a la ley del amor, compatible con los dolores, compatible con un padre amoroso que en ciertas ocasiones debe reprendernos, como sale muchas veces en el Santo Evangelio, perfectamente compatible con la necesidad de hacer penitencia por nuestros pecados, porque ofendemos a Dios, y perfectamente compatible con ver la mano de Dios muchas veces en todos los acontecimientos, y en aquellos que llamamos malos, ver su amorosa advertencia para volver a Él y para estar más cerca de Él. La ley del amor, que nos hace mirar a Dios primero,
pero que luego se manifiesta en el amor a los demás, en que tanto nos ha insistido el actual Papa Francisco. Aquellos que son los últimos, los que están solos, los que están a la deriva, los que están a la vera del camino, los que están heridos, los que están carenciados de las cosas esenciales, del cuerpo y del alma. ¿Qué pasaría, hermanos, si todos los que estamos hoy día aquí viviéramos ese mandamiento del amor, nos esforzáramos y quitáramos de nuestra boca la palabra dura, el juicio rígido y certero contra los demás, y aprendiéramos a tratar con cariño, amabilidad y cercanía a todos, aún los que no piensan ni cerca de nosotros y aún aquellos que nos quieren hacer quizá el mal, como el Señor que mañana lo veremos poner sus mejillas para ser golpeado. Queridos hermanos, presencia de Cristo en la Eucaristía, amor al sacerdocio como el camino para que el Señor esté presente en toda nuestra vida, y servicio abnegado a Dios y a los demás. Es la enseñanza que Jesús nos deja al iniciar en unas horas más su pasión. Lo acompañaremos en el silencio del Viernes Santo para después de almuerzo acompañarlo a subir hacia el Monte Calvario llevando la cruz, con dolores que no siquiera podemos nosotros, del alma y del cuerpo del Señor, pensar. Y por el camino siempre irá de nuestra mano, guiándonos, la Madre de Dios, de la cual un buen cristiano nunca se suelta. Ella es la Madre que nos libera y nos sostiene en las tempestades, en las dificultades, en los horrores que nos podemos tocar vivir. Ella es la Madre donde nos cobijamos cuando muchas veces no sabemos a dónde mirar ni de quién tomarnos. Por eso, hoy también a esa Madre buena, la Madre de Jesús, nuestra Madre María Santísima, le pedimos que nos ayude a ser fieles al Señor, a todo el pueblo de Dios y a nuestros sacerdotes. Y que de estas pruebas que nos está haciendo pasar, que cada uno recibe como le parezca, algunos con cierta indiferencia, otros la ven claramente como una prueba de Dios, el de más allá no sabe bien qué pensar, pero que todos aprendamos. Aprendamos a volver los ojos al cielo y sacarlos algún momento de la tierra. Aprendamos a vivir con los pies aquí, pero la cabeza allá, donde debe ir todo el cuerpo de la Iglesia cuando venga el Señor en su paso definitivo a juzgar la tierra y establezca un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará para siempre el amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie para hacer nuestra oración universal. Oremos, amados hermanos, al Padre y por medio de Jesucristo, que antes de entregarse a la muerte nos dejó en la Eucaristía el memorial de su pasión. Para que se digne conservar a su Iglesia en la paz y en el amor y congregarla en la unidad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que el Episcopado Universal y los presbíteros conserven vivo el espíritu del sacerdocio, la doctrina, el celo y la piedad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que desaparezcan las guerras entre las naciones y todos los hombres vivan en la paz y la concordia como hermanos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos.
para que los enfermos recuperen pronto la salud y los ungidos con el óleo de la salvación crezcan en la fe y en la caridad, en el gozo y en la paz, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que a ejemplo del Señor aprendamos a servirnos unos a otros con amor fraterno y humildad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que purificados con lágrimas de arrepentimiento participemos en los santos misterios de nuestra redención, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que el Señor en su misericordia infinita con nuestro mundo y con cada uno de nosotros quiera terminar con esta epidemia que invade el mundo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que nos conceda a toda la Iglesia y particularmente a nuestra diócesis y a la diócesis cercana de Rancagua. Oh Dios, que has recibido, que has hecho del amor a ti y a los hombres la plenitud de tu ley, escucha la oración que con amor te presentamos por los necesitados del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El mismo, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se entregó primero a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó ofrecerlo en su memoria. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, somos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, somos purificados. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, en esta misma noche, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Ignacio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, llevados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo.
Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que beban de ella, háganlo en memoria mía. Para todas las personas que nos están escuchando a través de la televisión, la radio, las redes sociales, les invito a que hagan conmigo la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que así como somos alimentados en esta vida con la cena pascual de tu Hijo, también merezcamos ser saciados en el banquete eterno por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Divino Jesús, ¿qué quieres que pidamos al Señor de la mies, que envíe a ellos buenos operarios? Dígnate suscitar en tu iglesia y en particular en esta diócesis muchos y santos sacerdotes
que siéndolo en todo según tu corazón, procuren celosamente por su sagrado ministerio la gloria de tu Padre Celestial y la salvación de las almas redimidas por tu sangre preciosa. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Antes de dar la bendición con final de la misa, haremos un momentito de adoración al Santísimo para agradecer al Señor su presencia, para manifestarle humildemente nuestra cercanía y nuestro amor. Y luego será reservado en la cripta de la catedral, porque mañana el Santísimo no está en las iglesias, y en esta iglesia catedral, como en muchas, no habrá monumento porque los oficios se celebrarán privadamente sin fieles presentes.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Amén. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Cielos y tierra, ven.